everyone. Welcome back to Abuela's Kitchen. We are so glad to have you guys here today. Abuela has another amazing recipe for you guys today. ¿Qué es lo que nos vas a hacer hoy en este día, Abuela? Pues mira, según vamos a hacer unos guaraches. Pero mira, hay de diferentes modos de hacerlos. Ándale. Y pues ahora vamos a hacer nosotros a nuestro modo y a ver cómo nos salen y a ver si les gustan, cómo los hacemos. Porque una gente los hace de un modo, otra gente los hace de otro modo y ahí se va. Muy cierto, abuela, porque yo he ido a restaurantes aquí en nuestra área, aquí en California, y los guaraches que yo he visto, nada más le ponen todos los ingredientes arriba del, según el guarache, ¿verdad? Y en otros lugares, como en México, he visto que le ponen ciertos ingredientes entre la masa, ¿verdad? Así es que hay de diferentes maneras, diferentes ingredientes que le pueden poner arriba. So, le pueden agregar, unos les ponen carne asada, otros les ponen pollo, así diferentes tipos de carnes. Chorizo. De veras, muy cierto, otros le ponen chorizo. Así es que aquí la abuela les va a dar la versión que ella sabe, ¿verdad, abuela? Sí. ¿Estás lista? Sí. Ándale, pues. Saludito. Pues vámonos. Bueno, los ingredientes que vamos a ocupar, miren, yo los voy a hacer de carne asada, pero vamos a ocupar la carne, vamos a ocupar queso, queso fresco, y crema, masa, frijoles, huevos, chilito verde y chilito colorado. Pues hay, yo lo hicimos de los dos, hay del que les guste y de si le ponen. Vamos a empezar con los frijoles porque los tenemos que machacar tantito, pero traten de que los frijoles estén secos y sin freír para que con la mantequita no se le pega después a la masita. Así es de que así primero, si tienen caldito, los cuelan para que esté el puro frijolito y luego ya lo machucan aquí. Es masa para tortillas. Y la vamos a amasar un poquito para que no esté tan tiesa, tan dura, y le vamos a poner unos puñitos de salecita ahí nomás para que no me vea Estela, porque si me ve... ¡Qué caché! Ya no te pases. Yo diciendo que para que no me viera y ella atrás de mí, hombre, no me dejó echarle mucha. Y agua, le vamos a poner tantita agüita y le vamos poniendo de a poquita para que nomás en lo que esté bien... buena, bien suavecita, para hacer guarachitos. Guarachito, en paz descanse. Ya se murió. Bueno, aquí tenemos una maquinita. Miren, aquí se pueden hacer. Y se pueden hacer a mano, más a gusto se hacen a mano. Pero se pueden hacer ahí en la maquinita. Y si no quieren hacer ni en maquinita ni a mano, miren, ya venden hechos, pero no saben igual, ni se ven igual, miren, tan tiesos nomás. No hay como recién hechecitos, miren, que los haga uno bien hechecitos aquí y ponerle sus frijolitos, y estos no tienen frijol, miren, y miren el paquete. Bueno, aquí mi hija Estela me va a ayudar a hacerlos, ella los va a hacer ahí en la maquinita, porque yo en maquinita la pura verdad no sé. Yo sé hacerlos a mano, pero yo no sé en la maquinita y ella tiene ganas de hacer en maquinita. Miren, vean el tamaño de la bolita. Más o menos así, más grandecita de que si fuera una tortilla. Entonces la van a ir dándole la forma así, media de lado, así, y le van haciendo un hoyito en medio, porque aquí le vamos a poner los frijolitos. Y mójense un poquito las manos para que se pueda más bien maniobrar bien la masa.
Como ven, ya está dando su formita. Entonces aquí en medio le vamos a poner los frijolitos. Y no frían los frijolitos, porque si los fríen, entonces no se le pegan bien allí al... Entonces los vamos a ir cerrando así. Que se cubran los frijoles. Y con las manos un poquito mojadas, ya le van dando un poquito más la forma. Así. Entonces, pues si lo quieren hacer a mano, ven como ya casi está, entonces nomás lo van aplanando más. Y si no, pues lo ponen en la máquina y le ponen el plástico arriba, igual como si estuvieran haciendo las tortillas. Y ya le aplastan. Como ven, la orilla queda un poquito marcada, ustedes con los dedos se la van aplastando. Entonces, si no salió el tamaño, le aplastan un poquito más con los dedos y la vuelven a dar otra aplastadita. Y ahí está ya el huarache listo. Ok, entonces vamos a agarrar el huarache este y lo vamos a llevar a la lumbre. Para quitar el plástico, igual que la tortilla, y luego ya lo vamos a poner aquí en el comal. Y ahí lo vamos a dejar un poquito nada más para que se cocine la parte de abajo y luego le damos vuelta. Aquí ya tiene un ratito, yo lo que hice es para que cuando ya se puede despegar así, miren, un poquito, entonces ya ustedes le pueden dar la vuelta. Ahí está. No tienen que estar tan bien cocidos porque luego se van a freír un poquito en poquita manteca para que agarren más sabor. Bueno, aquí voy a hacer la lucha a ver si puedo hacer uno a mano. Porque cuando no quieran usar la máquina o no tengan, los hagan a mano. Y luego ya nomás le hacemos así. Ahí ustedes le dan la forma de un huarachito largo ahí. Miren. Del tamaño que quieran, yo agarré la bola más chica de masa, pero... Ahí le pueden ir dando la forma, nomás lo hice para que vean que se puede hacer a mano. Si no quieren o no tienen máquina, lo pueden hacer a mano. Miren. Ahí está, miren. Es el mismo proceso de que si lo hacen a mano, miren, este lo hice a mano. Salió pues más feo y más chiquito porque lo hice a mano, pero lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en la máquina o como ustedes quieran, pero así es más bien a mano. Ya. Aquí estamos friendo esta carnita porque le vamos a poner carnita a los estos y le vamos a poner huevito, le vamos a poner muchas cositas, verán qué buenos van a salir. Le echamos aquí la manteca, poquita mantequita. Y ahora los vamos a freír aquí tantito para que se doren tantito. Miren aquí, cuando se esté dorando, denle una vueltita para que se les dore bonito. Bueno, voy a preparar ya un huarache aquí. Le vamos a usar de dos salsitas. Le eché verde y ahora voy a echarle roja, para echarle de dos salsitas, miren. Miren qué buenas, qué tortillita recién hechecita y doradita.
Primero asadita en el comal y luego doradita en la manteca. Y bueno, miren, se ve buena. Pueden ponerle pedazos grandes así de bistec. O pueden ponerle pedazos chicos así, para más fácil de comerse. Miren. Bueno, aquí está ya su guarache, a ver cómo nos salió y como les digo, cada quien tiene su forma de hacer y pues yo así nomás los hago y a ver cómo, a ver si les gusta y a ver, Silvia, pruébalo, a ver. Oh, qué. Sí, me va a gustar, abuela, me gustó cómo le pusiste este huevito aquí arriba que está desparramado así arriba de la carne y todo. Le puso de dos salsas, salsa verde, salsa roja. Ahí ustedes como quieran hacerlo, si le quieren poner nada más de una salsa o nada más hicieron de una salsa, pues también está bien. Pero la abuela aquí se quería lucir bien bonito y le puso de a dos salsas. A ver, ¿cuál salsa pruebo primero? ¿La roja? La cremita también, el quesito. Y... ay, 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 ya no puedo, ni ya no quiero ni hablar. Échale, pues. Ok, échale, deja probar el chile verde porque es el que me gusta más. Es el que está más... ¿Hasta bravo? Bueno, sí. Le cambio, pues. Pero es que quiero que el huevo esté arriba. Oh, déjalo, muevo para acá, huevo, pues. Para que... ok, a ver. ¿Cómo se come esto, pues, abuela? Va a estar canijo esto, a ver. Ándale, dale duro. Pero que los cabellos no coman. La hiciste enojada. ¿Esta salsa la hiciste enojada o qué? Está pero bien chilosa, pero sabe súper delicioso. Me gustó el sabor del huevo que tiene arriba de cremita y queso. Cremita, queso, la salsita, chilita, la carne asada. Y está súper, súper deliciosa, abuela. Y ya me la quiero comer toda entera. Échatelo todo. No, entero. Porque tengo que hablar aquí enfrente de la cámara. Oh, aquí la abuela se lució con este platillo. Si les gustó, no se olvide de darnos una manita para arriba. Suscríbanse a nuestro canal. Opriman la campanita porque si no la oprimen, no, YouTube no les avisa que tenemos videos nuevos. Por eso muchos están diciendo que no están viendo que por qué no estamos grabando. Es que tienen que oprimir la campanita que se ve allí. Si no la oprimen, YouTube no les va a notificar que tenemos video nuevo. Así es que no se olviden de oprimirla. ¿Verdad, abuela? Sí. Y pues muchas gracias por mirarnos y ahí a ver quién hace los de estos para que coman a gusto y ya Silvia ya se lo quiere acabar y pues ay, a ver quién le gustó y los hace para que coman a gusto. Y muchas gracias por mirarnos, muchas gracias por estar viéndonos y pues les agradecemos mucho y que Dios las cuide, Dios las bendiga y les dé mucha felicidad con su familia. Y tú éntrale. Bye. Pero los cabellos no, mujer. Que el pelo no coma.